Estos son los deportes que tenemos para ti. Tigres de la Reforma derrota a la Pedrera en un duelo que dio mucho de qué hablar en la Liga Municipal de Veteranos. Primero que nada, el equipo se armó de amigos y eso es lo que importa, ¿no? El equipo, cuando un equipo no está unido, no hay resultados, y este equipo pues ahorita está conjuntado por la mayoría de amigos y eso yo creo que nos va a llevar por un camino. ¿Qué le ayudó a Tigres para llevarse los 3 puntos? Yo te repito, la unidad del equipo, se están conociendo apenas porque viene gente de Guau que nos está reforzando. Yo creo que pues se nos fue gente importante, pero llegó gente yo creo también importante al equipo. Pero primero conocernos como personas, yo creo que todos somos buenas personas, son buenas personas ellos, y conjuntarnos en el sentido de convivir, que ellos sientan que están arropados, la gente de Tempoal, la gente de Tantoyuca, y traemos gente de Chicón, yo creo que esa gente tiene que estar arropada, y a partir de ahí empezar a tener buen juego, porque saben jugar la pelota ellos. El equipo de Galáctico Junior empata 4 goles ante Sangre, Sudor y Gloria Kraken en la final de ida de la Liga La Opinión Huasteca, Itza, Pasión y Perseverancia. En un duelo que brindó un gran espectáculo en la cancha Adolfo Díaz González, el Paisa. Claro que sí, es muy importante porque pues ya estábamos con el marcador en contra, va 3-0, y pues los muchachos alzaron la cara y dieron su mayor esfuerzo y lograron igualar el marcador, y pues la final aún no está definida, ¿verdad? Esperemos que para el próximo encuentro den su mayor esfuerzo, ya que queremos, pues como todo equipo, ¿verdad?, ser campeones y le vamos a echar ganas. Así que los motivé, porque no es fácil llegar a una final, cuesta trabajo, esfuerzo, y pues ellos se pusieron las pilas, ¿verdad? Buscaremos ganar a como dé lugar en el partido de vuelta y así pensar en ser bicampeones de la Liga La Opinión Huasteca, Itza, Pasión y Perseverancia, reconoce Víctor Hugo, integrante de Sangre, Sudor y Gloria Kraken. Sí, como me decías, que los dos primeros cuartos mantuvimos el marcador y pues yo digo que han de haber sido los cambios también, igual yo no lo voy a negar que también me descontrolé y sí hizo que cayeran los goles a favor de ellos. ¿Ahora qué tendrá que hacer Sangre para poder sacar el bicampeonato? Pues a echarle más ganas que de este partido y darle con todo. ¿Ya contarás con plantilla completa para el siguiente partido? Pues ahorita contábamos con plantilla completa, nada más nos faltó un jugador, pero esperemos que para el de vuelta estén con todos. ¿Qué tendrán que mejorar en el segundo partido y qué tendrán que ver lo más fuerte del equipo de Galácticos? Pues la verdad, pues hay que ver el jugador que pues también ellos traen, también no voy a negar que no traen, pues a mi compañero, el jugador de ese delantero de ellos, a marcarlo más para que él no remate a gol y pues a ponerle más mente a este partido, mente fría, para no suceder lo mismo como hoy. Informo para Deportes, Bruno Meraz Vargas.